Muy bien, son las 5 de la tarde y como es acostumbrado, hoy iniciamos nuestro encuentro semanal de conversatorios superar la crisis. De parte de Zona Segura y todo nuestro equipo de trabajo, les damos la cordial bienvenida. Agradecemos siempre su conexión, su permanencia en estos encuentros que ya se volvieron habituales y en donde hemos venido construyendo una comunidad de conocimiento, de compartir, de amigos, de colegaje, de encontrar soluciones y poder expresar nuestras ideas con libertad acerca de los acontecimientos que van sucediendo todos los días en nuestro diario quehacer y nosotros, quienes somos responsables del área de riesgos, de auditoría, de control interno o de la administración o de las finanzas de las organizaciones, pues siempre buscamos soluciones y buscamos fórmulas para poder enfrentar y superar esta crisis. El día de hoy me acompañan no uno, sino dos contertulios y estoy muy emocionado de poder compartir con María Antonia Núñez Patiño, quien es la coordinadora del área de control, auditoría y riesgos de la especialización de los posgrados de la universidad, de la Escuela de Posgrados de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín, en Colombia, y al otro lado del río Magdalena, en el río que atraviesa el país de norte a sur, para quienes nos acompañan del extranjero, está en la capital de la República, Bogotá, Hugo Armando Guzmán Useche. Ambos colegas muy apreciados, con quien yo particularmente he tenido el privilegio de trabajar, de compartir, de conversar, de asistir a eventos y de aprender mucho de ellos. Y entonces, el día de hoy dijimos, bueno, vamos a invitarlos para que hablemos abiertamente sobre cómo vemos en el mundo esta situación, cómo vemos desde la academia, ellos que son los encargados de formar a las personas que están hoy liderando o van a liderar en el futuro cercano temas de gestión de riesgos, a quienes ya estamos viejitos, pues nos van a reemplazar los que estos dos personajes están formando y entonces queremos que ellos nos ayuden a perpetuar el legado de lo que hemos construido hasta hoy, pero también que nos entreguen para nuestras organizaciones profesionales con habilidades duras, pero también con muchas habilidades blandas para poder entender, adaptarse, adoptar y asimilar todas las situaciones que nos viene presentando más ahora en este tema. La conversación la vamos a despandemizar hoy, porque ya la hemos pandemizado mucho y entonces hoy vamos a despandemizar el tema, aunque es casi que inevitable. Hugo, bienvenido, María Antonia, bienvenido y unas palabras de cada uno, primero las damas, para iniciar nuestra conversación. Ni más María faltaba, Antonia. claro que sí. Muy caballeros, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación tan especial. Pues para nosotros es un gran orgullo poder estar aquí, compartir en estos espacios y felicitarte a ti, a Zona Segura, por facilitar dentro de la comunidad de riesgos momentos de reflexión, de discusión y de enriquecer todas las temáticas alrededor de la disciplina de riesgos y pues también darle una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento y que se nos van uniendo y espero que podamos disfrutar mucho de este espacio y generar pues esas discusiones en torno a estas temáticas que nos apasionan a todos los que estamos aquí en este momento. Muchas gracias Hugo. entonces nuevamente. Hola, buenas Hugo, tardes, mucho bienvenido. gusto, muchas gracias Carlos, ya te lo he dicho varias veces que estoy muy contento de estar aquí compartiendo contigo, hacía
5 años que no compartíamos escenario y pues es muy chévere para mí poder conversar, especialmente con María Antonia, que pues no nos conocíamos y que este evento nos ha unido. Espero pues que podamos compartir muchas cosas con respecto a lo que es la gestión del riesgo desde la academia, que disfruten las personas que están asistiendo de esto que les vamos a contar en son de charla, como tratando pues de contarles qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar, cómo lo estamos viendo desde la academia, cómo queremos colaborar en esta incertidumbre en la que andamos y pues que, así como le dice María Antonia, que ojalá lo disfruten mucho y que aprendamos todos, que es siempre nuestra máxima intención. Qué bueno, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera como que empezáramos nuestra conversación. La mecánica de esta conversación, Hugo y María Antonia, es desde hace ya unos días la siguiente. Nos conversamos fluidamente entre nosotros, sin ningún libreto, con toda la libertad de temas, durante 50 minutos, obviamente pues respetando el tema central y a veces nos dispersamos, pero bueno, eso también es válido para poder echar globos y poder generar ideas. Pero durante los primeros 50 minutos de la charla, del momento de encuentro, pues conversamos. Acto seguido, todos quienes nos están acompañando pueden y tienen derecho, y para nosotros es un placer que levanten la mano y nos pregunten cosas o comenten algo o disientan también de lo que nosotros hayamos dicho, porque el espacio del disenso también es importante. Entonces, yo quisiera primero, inicialmente, darle la bienvenida a personas que siempre nos acompañan y que son recurrentes en este club de pensamiento. Veo a Paco Rivera, a Francisco Rivera, quien aprecio muchísimo, fue mi profesor hace muchísimos años. También lo veo conectado. Está Isabel Casares, está Carlos Mauricio Moreno, que es un gran amigo y colega. Está Oscar Leonardo, está Juan Carlos Oliveros, también un gran colega con quien hemos compartido temas muy especiales. Y Mercedes Bonilla, que te tengo una deuda, Mercedes, ya te la pagaré. Y bueno, nos ayuda en la moderación y en la parte técnica, Gianluca Siders, de Zona Segura. Y entonces empecemos pues ya nuestra conversación. Yo lo primero que quiero preguntarles a ustedes es el origen del tema. O sea, yo estudié Administración de Riesgos y Seguros hace muchísimos años. Yo soy, pues ustedes lo saben, uno de los primeros, de los más antiguos de este barrio. Y sí quisiera que nos contaran por qué AFIT toma la decisión de meterse en el tema de administración de riesgos y seguros, por qué el Politécnico Gran Colombiano se mete en este tema de administración de riesgos y seguros, que a la larga eso termina siendo bastante exótico en el momento histórico en que toman la decisión de sacar la oferta de formación y la evolución que han tenido los programas cada uno desde Medellín y desde Bogotá. Entonces, María Antonia, cuéntanos un poquitín de tu experiencia y de tu historia y luego nos la cuenta Hugo. Claro que sí. Bueno, entonces en la Universidad EAFIT, como contaba Carlos, la Universidad EAFIT se encuentra ubicada y pues su sede principal es en la ciudad de Medellín, en Colombia. Sin embargo, pues también tenemos sede en Pereira, en Bogotá y también pues ofrecemos maestrías y posgrados en Guatemala y en otras partes de Latinoamérica. Entonces, esto como para dar un contexto de la universidad y poder empezar con esto. Luego, entonces, los temas de riesgos desde la parte académica los empezamos a trabajar desde la escuela de administración particularmente y en específico desde la carrera, el pregrado, el departamento de contaduría pública. Y tienen esta historia a raíz un poco y también desde lo que contaba ahorita Carlos al inicio,
Nosotros tenemos dentro del Departamento de Contaduría Pública un área académica que es la encargada de todos los temas de riesgo, control y auditoría. Empezamos únicamente con auditoría y control, pues hace 44 años que tenemos el pregrado de contaduría pública y desde allí empieza todo el tema de auditoría y control. Luego, hace aproximadamente pues unos 25 años, ya empezamos a incorporar el tema de administración de riesgos y desde la universidad se inicia pues con todo el apoyo de con el MESI, el componente de administración de riesgos. Y luego entonces empiezan a surgir cursos, particularmente en el pregrado de Administración y de Contaduría Pública. Tenemos cursos específicos en Administración de Riesgos, una línea de énfasis que inicia con temas relacionados con auditoría, pero que hoy en día le hemos volcado mucho pues también a poder tener todos estos elementos de riesgos. Y posteriormente entonces empiezan a surgir diplomados virtuales, presenciales, a la luz de la administración de riesgos y de todas las disciplinas que acompañan a esta administración de riesgos, es decir, en temas de riesgos financieros, hoy en día SARLAF también, elementos esenciales también sobre el control, la auditoría basada en riesgos, y también surgen las especializaciones de control organizacional y la especialización de administración de riesgos y seguros, la cual inicia en su momento hace pues algunos años, hace aproximadamente 20 años, inicia con el apoyo de la Fundación MAFRE y en donde tuvimos pues profesores que venían desde España también a acompañarnos durante estos procesos de formación. Y luego entonces, a raíz, y esto pues viene muy acompañado también desde el grupo de investigación que tenemos en el departamento, que es el grupo de investigación en información y gestión, y de todos los desarrollos que venimos realizando, y ahí surge entonces la necesidad de tener una maestría en Colombia con un enfoque integral en riesgos. Y cuando hablamos de un enfoque integral en riesgos, pues nos referimos a poder plantear una maestría en donde pudiéramos abordar los diferentes tipos de riesgos a los cuales se encuentra expuesta una organización, todos esos riesgos del negocio. Porque veíamos... ¿Alguien tiene...? Camila... El micrófono... Eso ya. Ya, listo, ya. Ya Camila lo cerró, tranquila. Sí. Bueno, entonces, a raíz de esto ya surge la maestría, y la maestría surge hace 7 años, en donde se buscó darle, entonces, como les venía contando, ese enfoque integral a este estudio de riesgos, en donde pudiéramos albergar también profesionales de diferentes disciplinas. Y esto ha sido pues algo también muy bonito que hemos tenido en la maestría, y es que las diferentes cohortes que llevamos hasta ahora han estado integradas no solamente por administradores de empresas, administradores de negocios y áreas relacionadas con las ciencias sociales, sino también que hemos contado con politólogos, médicos, fisioterapeutas, pilotos incluso, abogados, ingenieros. Entonces todo esto ha permitido enriquecer mucho más también las discusiones alrededor del crecimiento de la maestría, y nos ha permitido también seguir fortaleciendo vínculos con entidades nacionales e internacionales en torno a esta temática pues que nos compete y que nos acompaña en este momento. Entonces, así fue surgiendo pues el área de riesgo, control y auditoría, y lo que tenemos hoy en día, que es una maestría en la que vamos creciendo cada día más y vamos aportando también profesionales que están al mando de los sistemas de riesgos de las organizaciones, y que cada día pues permitimos mucho mejor ese relacionamiento con esta comunidad. El caso de AFIT, esa es la historia de AFIT. Ahora, la historia del poli, ¿cuál es? Cuéntanos, Hugo.
Pues el poli tiene, bueno, tiene una historia también igual de larga. La verdad es que voy a resumirla mucho porque, empezando porque el poli nace con la tecnología en seguros. O sea, hay tres tecnologías que son la base de lo que es el Politécnico Gran Colombiano en sus inicios, por allá en los años 80. Esta tecnología ayuda a muchísimos colombianos durante los primeros 30 años de existencia. Pues a enseñarnos a las personas de a pie cómo funcionan los seguros y cuáles son las características. Y en esa época éramos muy técnicos, muy, muy técnicos. Nos gustaba hacer los cálculos de las primas, nos gustaba hacer los cálculos de las comisiones y hacer toda la valoración de lo que es o de lo que respalda el sistema asegurador. En esa época teníamos reaseguradores en Colombia, teníamos todo el andamiaje listo para funcionar a gran escala en temas de seguros y de riesgos. Para el año 95 más o menos es que nace la especialización en gerencia de riesgos y seguros en el Politécnico Gran Colombiano. En ese momento pues encontramos una oportunidad en el Poli. Yo pues no estaba en esa época, o sea, hay que aclararlo de una vez. Yo llego muchísimo después, pero yo sé que en ese momento se genera, digamos, un ambiente en el gobierno nacional con el tema del manejo de las pólizas de seguros y se encuentra una oportunidad de tratar de enseñarle a los expertos en seguros, o sea, a las personas que pertenecen al sector asegurador, enseñarles cómo es su negocio. Entonces se juntan una serie de grandes exponentes de la época para explicar cómo funcionan los seguros desde el punto de vista de los riesgos. Una gran discusión que se tiene desde esa época y que aún se mantiene, y que me pueden decir los que llevan más de 30 años en el tema de seguros, el tema de que el seguro nace del riesgo, no al revés. Muchas veces nos han enseñado qué son los seguros, pero nunca nos enseñaron qué era el riesgo. Y empezamos nosotros a jugar con ese juego de palabras y a decir, venga, partamos de los riesgos y con base en los riesgos miramos cuáles son las soluciones en pólizas de seguros. Y así hemos venido mejorando, hemos venido creciendo, ya tenemos aproximadamente unas 30 cortes de más o menos más de 200 personas graduadas, 430 estábamos en el cálculo, hemos ayudado a diferentes empresas de las cuales pertenecen nuestros estudiantes. Nosotros tenemos las dos modalidades, tenemos la modalidad presencial en Bogotá y tenemos la modalidad virtual a nivel nacional. Hemos tenido el gusto de enseñarle riesgos a personas de Ecuador, que en algún momento estuvieron muy pegados a la especialización y que les ayudamos a administrar riesgos. Eso sí hay que aclararlo, eran colombianos que se habían ido a Ecuador y que les gustaba el tema de riesgos y que sabían que en el pueblo lo tenían, entonces lo estudiaron con nosotros. Digamos que en esas estamos, hemos tenido participación, por ejemplo, en Fasecolda para el tema de los temas de periodismo, de los premios a periodismo Fasecolda con el tema de opción de grado, hemos tenido mención de honor, hemos tenido el gusto de investigar. Hemos sacado a nuestros estudiantes en temas de continuidad de negocio como auditores internos. Entonces, tenemos una buena escuela. La gente, pues, en el sector asegurador nos conoce muy bien y atacamos tanto los riesgos asegurables como los no asegurables. Tenemos algunos pequeños tintes del riesgo financiero. Y bueno, eso prácticamente es lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos. En este momento contamos con docentes del sector asegurador, tenemos presidentes, tenemos gerentes, tenemos de diferentes compañías de seguros ubicadas en diferentes lugares aquí en Bogotá. Y bueno, bienvenidos todos cuando quieran que charlemos de riesgos, así como lo vamos a hacer ahorita, pues bienvenidos. Para el Politécnico Gran Colombiano será un gusto tenerlos con nosotros. Qué bueno, hablábamos en alguna oportunidad previos a convencerlos de que se dejaran invitar a esta conversación, que la academia tiene un papel muy importante en estos momentos de coyuntura y que a pesar de que digamos que la función de formar, investigar y tener extensión, o sea, trabajar con la empresa, con el sector productivo, se ve un poquitito menguada por pasado por esta situación que no vamos a mencionar, pero ya sabemos cuál es. ¿Cómo ven el papel de la academia hoy en medio de toda esta disyuntiva que tenemos, en medio de toda esta incertidumbre? No si los muchachos van a volver o no a las aulas, sino el papel de la academia como academia, ese faro de pensamiento, ese centro donde la ciencia se concentra para poder
abrevar uno conocimiento. ¿Cómo ven el papel de la academia en este tema de gestión de riesgos en estos momentos de coyuntura? María Antonia. Sí, pues es inevitable, como lo dices, pues que no hablemos de la pandemia, que no hablemos de la situación en la que nos estamos enfrentando actualmente. Y la academia considero que tiene un papel muy relevante actualmente y también dentro de los cambios incluso y de las transformaciones que debemos tener como sector educativo también. Y aquí tenemos unos desafíos muy importantes y lo enmarcaría dentro de dos grandes aspectos. Uno es a partir desde las investigaciones, la academia, como tú bien lo decías, como centros de pensamiento, como centros de generación de conocimiento, pues es muy importante que podamos tener en cuenta hoy en día la gestión de riesgos y pues todos los riesgos a los cuales nos vemos abocados y que venían y que no han desaparecido y ahorita pues podremos hablar y ahondar un poco más en esto, pero también los nuevos riesgos, pues los riesgos emergentes que surgen a partir de situaciones como la que nos encontramos. Entonces, todo esto lleva a que tengamos que generar estudios, investigaciones y conocimiento relevante para que las empresas, las organizaciones puedan llevar a cabo un manejo adecuado de sus riesgos. Y el otro aspecto, bueno, y que dentro de estas investigaciones científicas en torno a estos elementos, pues considero que no estamos solos como academia abocados a este tema y convocados a realizarlo, sino que también, y aquí hay un componente muy importante, es fundamental que podamos tener esa triada de universidad, empresa, Estado, volcados todos a investigar y a generar conocimiento pues en torno a estas temáticas que nos preocupan hoy en día y de las cuales pues tenemos grandes desafíos. Entonces, considero que la investigación es un foco fundamental y que es allí donde tenemos que dar respuesta y que ya lo estamos haciendo porque somos nosotros los llamados pues también a generar esos espacios de discusión y de reflexión en torno a los temas. Y otro gran elemento que considero es muy importante también abordar es cómo desde la academia tenemos que, y pues lo hemos hecho, empezar a migrar y hablando pues ya de temas más metodológicos, todos estos procesos de enseñanza, de aprendizaje en formatos digitales, remotos, virtuales, blended, para lo cual pues tal vez culturalmente todavía no estábamos muy preparados y veníamos haciendo, pues hablo a nivel país, veníamos haciendo algunos acercamientos, pero pues que definitivamente nos toca de un momento a otro entrar en unas dinámicas que todavía pues no las teníamos muy contempladas. Entonces creo que también el sector educación y pues desde la academia también tenemos que brindar estos espacios que cada vez más acompañen estos ejercicios desde lo que les planteo de la investigación y también desde facilitar estos espacios de networking, de investigación, de interacción continua y constante entre los diferentes contextos en los que nos encontramos pues como país y como región. Entonces, considero que estos elementos son muy importantes y cómo hemos realizado estos procesos de adaptación rápidos y hemos visto la necesidad de empezar a estudiar bajo estas nuevas variables que nos trae nuestro contexto, tanto a nivel interno en las organizaciones como externo a partir de estas variables de la pandemia. Entonces, creo que ahí estamos llamados y ahí tenemos un rol preponderante dentro de todos los sectores de la economía. Fíjate que siguiendo así un poquito, bueno, consiguiendo, o sea, mejor dicho, como tratando de continuar con María Antonia, me parece importante como hacer un pequeño paneo, ¿no? De lo que hemos encontrado. Digamos que yo tengo suerte porque trabajo en una empresa dedicada a la educación virtual
Y hemos hecho estudios al respecto de las ventajas pues, que dan la virtualidad en algunos casos. No en todos, hay que hacer claro que no en todos da eso. Pero digamos que, continuando un poquito con lo que dice María Antonia, hay temas importantes que tendríamos que mirar desde la academia y más cuando estamos en temas de gestión de riesgos. Una de las primeras que hay que mirar es el impacto que se genera el tema del confinamiento, ¿no? El que estemos en las casas y el cómo eso afecta las relaciones familiares o intrapersonales, porque pues te toca convivir con personas que en algún momento tú crees que conoces, pero de pronto no la conoces. Adicionalmente, hay gente que tiene ventajas porque tiene el internet en su casa, tiene la facilidad de conectarse, ¿Qué pero tal? hay personas que no la tienen. Hay personas que definitivamente su red como tal no les da suficiente banda ancho de banda para recibir sus clases con normalidad. Adicionalmente, hay casas en las cuales solo hay un computador y tienen que repartírselo entre el esposo, la esposa, el niño, la niña. Ese tipo de cosas se ven en las viviendas. Lo que pasó al principio de la pandemia, si lo recordamos, fue que arrancaron algunos problemas de violencia intrafamiliar. Hugo, se te apagó el micrófono. Hugo, tu micrófono. Ah, perdón, muchas gracias. Ya. No sé, ¿se fue hace rato o se acaba de ir? No, se Espero que acaba no. de ir. Ok, el hecho es que existen además otras condiciones en las cuales de la violencia familiar, la violencia de género, o sea, el tema de que las mujeres no ahorita están trabajando más porque no solamente tienen que ir a trabajar a la oficina, sino que ahora se volvieron las maestras de sus hijos, o también tienen que atender al esposo, cocinar, todo este tipo de cosas. Empieza uno a analizar las razones por las cuales, lo que tú decías al principio, Carlos, la gente se va de la educación. Y mucha de esa gente tal vez nunca regrese, porque las condiciones en las cuales estamos impiden o dificultan a que ciertos sectores socioeconómicos de nuestro país puedan volver. Y eso se hace, ese estudio lo tenemos que hacer nosotros desde la academia. Nosotros somos los llamados a tratar de identificar cuáles son esas condiciones mínimas que deben tener nuestros cursos para que la gente se amañe en ellos y adicionalmente, si se va, tenga como esa pullita de decir, yo quiero regresar, porque si nos mantenemos, por ejemplo, en la educación tradicional, donde es una persona, así como estoy haciendo yo, que me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar, sin preguntarle al otro si me está entendiendo, sin hacerle un ejercicio, sin hacerle algún tipo de manejo, digamos, recíproco, pues hombre, realmente esas personas que estaban acostumbradas a la presencialidad van a terminar saliendo. Y eso pasa en ambos sentidos. Eso no es solamente para el estudiante. El docente que no está acostumbrado a enfrentarse a una cámara va a sufrir. Y si también recordamos los principios del confinamiento, escuchábamos, veíamos, por ejemplo, en LinkedIn, los hijos que mostraban a sus padres diciendo, mira, mi papá es profesor, mira lo que le está pasando en las aulas y mostraba cómo los estudiantes se burlaban de los docentes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos está llevando la pandemia? O sea, aceleró un proceso para el que ya íbamos. Digamos que en eso ya estábamos adelantados con el tema de lo que decía ahorita María Antonia, que estamos tratando de migrar a la virtualidad. El Poli pues ya lleva más de 10 años en eso y bueno, gracias a Dios pues estábamos preparados de algún modo. El hecho es que nos toca empezar a cambiar la forma en dictar las clases. Nos toca empezar a pensar en nuevos currículos. Nos toca empezar a pensar en herramientas nuevas para dictar las clases. Algunos piensan, no, es que dictar una clase es muy costoso, tengo que aprender de digamos, programación, tengo que aprender de un pocotón de cosas, y resulta que cuando uno entra a internet a consultar, no solamente para ver Facebook ni WhatsApp, no, para entrar realmente a investigar y a uno mezclarse con el tema de internet, pues va a encontrar muchas herramientas gratuitas que puede incorporar al aula y generar con eso ayudas audiovisuales o ejercicios que permiten que el estudiante se amañe en el aula. ¿Preocupaciones? Hay muchas, Carlos. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. El tema de la incertidumbre en este momento es muy grande y ustedes lo saben mejor que yo. El tema de esta pandemia y cuando uno mira las pandemias anteriores y las crisis financieras anteriores y todo eso, sabe que el tema que tú tratas, Carlos, cada semana no es un tema que se va a acabar la próxima semana y no es que el 31 de diciembre se acabó y el 1 de enero arrancamos de ceros como generalmente lo hacemos, sino que nos toca estructurarnos.
Nos toca mirar cómo vamos a ajustar todo el proceso, porque quiero cerrar esta pequeña respondiendo a tu pregunta, porque sin educación no hay nada. O sea, si no nos educamos, no vamos a poder ayudar. Esta mañana estaba viendo a un experto, decía, si no hay educación, no hay médicos, no hay ingenieros, no hay nadie, no hay ningún profesional que te pueda ayudar, y en este momento es cuando más se necesita el apoyo de todo, trabajos de sinergia, mucha solidaridad, mucha empatía, para poder soportar y pasar bien este momento de crisis. Hay un tema de contexto y de contexto histórico. Después de la gripe española y del primer conflicto, gran conflicto mundial, la mayor parte de los hombres, millones de hombres, perecieron en la guerra. Y entonces, si no es por eso, entre otras, no se hubiera dado el fenómeno de la incorporación de las mujeres al mundo productivo. Ahí se aceleró, o sea, la Primera Guerra Mundial más la gripe, lo que hicieron fue acelerar la participación de la mujer en los procesos productivos, porque como los hombres en Europa y en los Estados Unidos no volvieron de la guerra, pues entonces se necesitaba mano de obra. Mientras los hombres combatían, pues las mujeres estaban en la mano de obra y los jóvenes también fueron a la guerra. Cuando volvieron de la guerra, pues los cogió la gripe española y eso duró 10 años, hasta la depresión. Y en la depresión, y esto es, lo hablan los historiadores, después de la Gran Depresión, pues entonces, ¿qué sucede en el mundo? Sucede que empiezan a acomodarse los poderes políticos, se empiezan a organizar las naciones que antes no tenían cara de nación, eran grupos raciales más que naciones. Y entonces se crean nuevos estados y bueno, hay una generación en la que los hombres y las mujeres no van, bueno, las mujeres no iban en ese entonces, los hombres no fueron a la universidad. O sea, hubo una caída fuerte en la formación de hombres para el trabajo. O sea, o hombres para el trabajo profesional, ¿no? Altamente calificados. Pero sí hubo una gran formación de hombres para el trabajo no calificado. Ahí surgen y se potencializan pues todas las escuelas tecnológicas y nos viene la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los hombres que sobrevivieron a la primera se quedan y los jóvenes que les había tocado eran niños en la Primera Guerra y durante la gripe española van a la guerra y mueren también. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en los Estados Unidos pasa igual. O sea, se potencian las escuelas tecnológicas. Harvard potencia el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues es una historia para dar contexto a la conversación que sigue. Y el Tecnológico de Monterrey, incluso la Universidad de AFIT, que es del 60, 60, María Antonia, ¿cierto? Sí. 60 y algo. Todos estos fenómenos de crear carreras técnicas, luego tecnológicas y volverse profesionales, tienen una tendencia para darle respuesta a producir o a insertar dentro del aparato productivo personas cualificadas, pero con habilidades blandas. Eso se nos olvidó en la década de los 70 y los 80, donde le cargamos a la universidad el deseo de todos nuestros hijos tienen, como ya no van a la guerra, pues tienen que estudiar para poder progresar. Vino el narcotráfico en Colombia y en América Latina, y entonces eso ahí hubo otra caída, y es, ¿yo para qué voy a estudiar si yo consigo dinero fácil a través del narcotráfico? Entonces ahí perdimos una generación también de adolescentes, y hablo no solo por Colombia, sino que quienes nos acompañan de Perú y de México saben de qué estoy hablando. Sí, perdimos una generación del facilismo. Ahora la estábamos recuperando y llega este fenómeno. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer que educación de calidad? ¿Cómo vamos a entregarle educación de calidad y socializante a una generación que se va a enfrentar a esto? Es un reto grandísimo
que hay que hacer un análisis de riesgos al tema, porque es un riesgo que va a impactar la economía, que va a impactar las estructuras de las nuevas familias, va a impactar los sistemas económicos, todo lo que soporta, el transporte, la educación, la salud, todo se va a ver impactado por eso. Son supuestos para una investigación. Pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes en esa conversación? Esas competencias del nuevo gestor de riesgos, ese que tenemos que entregarle ahora a la sociedad para que nos ayude a ver el camino y no salirnos de las líneas blancas de la carretera. ¿Cuáles son esas competencias del nuevo gestor de riesgos? No sé si le robo la palabra que siempre arranca María. No, yo quiero arrancar empieza, esta vez. Empieza Hugo, y ahora sigue María. Listo, gracias. No, pues aquí me gustaría tener, y gracias Carlos por el repaso de la historia, porque la historia también nos ha enseñado que empiezan a disminuir los recursos para la educación en esta época de pandemia, porque todo el mundo está concentrado en la pandemia. Pero hay que recordar también que los problemas de educación, como tú lo estás mencionando, no son por culpa de la pandemia, vienen también de atrás, eso no hay nada que hacer. Pero hablando de competencias, yo creo que hay unas competencias. Yo me puse a, cuando hablamos que teníamos que hacer esta charla y tal, que la íbamos a hacer, entonces yo empecé a anotar todo lo que se me ocurría y tengo un montón de hojas aquí para contarles, pero voy a tratar de resumir, porque como docente tengo esa maña, hablo mucho. Las competencias que alcancé a encontrar, que son, digamos, transversales a casi todos los programas, son más o menos los siguientes. Por ejemplo, algo que está pasando ahorita es el tema de la diversidad. En las aulas, en la parte virtual, nos estamos encontrando con personas de diferentes sectores socioeconómicos, desde los que no han entrado nunca a una aula virtual hasta los que son, mejor dicho, superduchos, pues, para jugar y hacer y deshacer todo lo que sea. Nos estamos encontrando con personas realmente nativas de la tecnología y personas que nunca en su vida utilizaron algo más que un celular para comunicarse con un docente o con otra persona. El tema de hablando de habilidades blandas, que a veces pienso que se terminarán convirtiendo en habilidades duras, hablamos duras, de la solidaridad, sí, de la empatía, de la amistad. Hablamos un poquito ahorita en esta época tan importante del aprendizaje autónomo. O sea, por ejemplo, un estudiante de presencial que tú lo tenías en el aula constantemente, pues difícilmente se ve investigando porque estaba acostumbrado a que el docente le llevaba la información al aula y él hacía lo que el docente le dijera, como hace 30, 40, 50, 100 años, a diferencia de un estudiante virtual que es más autónomo. Entonces ahora hay que generar en estos estudiantes estas habilidades para que empiecen a investigar. Lo que antes era difícil convencer a un estudiante de que investigara, hoy se le tiene que volver algo normal, pues porque ya la información está y es simplemente ir a buscarla. Eso va a cambiar un poquito también el papel de las universidades, me parece a mí a futuro, en el cual la universidad ya no va a ser la que instruye con el conocimiento, sino que instruye con la experiencia, o sea, como con la aplicabilidad de los conceptos. Otra cosa que veo que hay que hacer, que toca cuidarnos, es el tema del cuidado propio y el del otro. Una cosa que teníamos olvidadas, el tema de las competencias socioemocionales. O sea, ¿cómo vamos a convivir del reconocimiento de las emociones del otro? Y aquí un dato. Uno, por ejemplo, cuando iba a la universidad, si se sentía mal porque en la casa las cosas estaban mal, cuando tú llegas a la universidad con tus amigos, tus compañeros, ellos descubren inmediatamente en el estado en que te encuentras. Pero si tú estás todo el tiempo en tu casa, ensimismado, guardándote todo este tipo de cosas, pues en algún momento dentro de tu casa vas a explotar y pues se van a generar una serie de hechos que nadie va a notar y nadie va a sentir. Entonces, dentro de esta misma virtualidad nos va a tocar como empezar a generar esas competencias socioemocionales, buscando que la persona con la que estamos interactuando realmente esté recibiendo el trato que se merece y descubramos si necesita de algún tipo de ayuda y si nosotros obviamente se la podemos brindar. Otra cosa que es muy importante en estos tiempos, el tema de la resiliencia. La resiliencia es muy importante porque es el hecho de que yo pueda salir de la crisis en la que me encuentro y creo que sería el mejor momento para los emprendedores, porque la mayoría de emprendedores que nacen pues con la idea y con el deseo de montar empresa y de crear algo nuevo, generalmente se pueden enfrentar a alguna coyuntura, algo que dificulte su programa, su proyecto, y paran.
No continúan, les da miedo seguir porque ya sufrieron un no muy fuerte dentro de su emprendimiento. La resiliencia, en cambio, les puede ayudar a aprender de ese hecho y continuar. Otras cosas que son importantes es el análisis de la realidad, el análisis constructivo, porque pues recibimos demasiada información. Hoy por internet recibes a diario 50, 100 correos de información pura, de diferentes fuentes, obviamente. Y el hecho de que tú puedas identificar cuál de esa información es la adecuada, la correcta, la que debes implementar en tu día a día, es súper importante para cualquier especialista en cualquier momento. Últimas dos. Hugo, el tema de la... Hugo, ¿señor? Ven. A una intervención ahí chiquitita. Claro, paréntesis cuéntame. Pequeño. Dale. Nosotros estamos en Zona Segura trabajando con un grupo de unos extensionistas de Colombia Productiva. Ahora les cuento una historia de esto. Pero ayer, en un taller que estábamos haciendo con estos consultores, surgió una nueva palabra y yo como que no podía entender de qué se trataba. O sea, una nueva palabra que en el diccionario yo decía, eso me suena, pero ¿a qué es? Busqué en el DRAE y no existe la palabra. O sea, se llama infonesia. Infonesia. ¿María Antonia la ha escuchado? Pues es la amnesia, es el periodo que transcurre entre recibir una información y olvidarla. Es una construcción entre información y amnesia. Entonces se llama infonesia. Y es algo que hoy están estudiando los expertos en redes sociales para poder hacerle un push al tema del top of mind. Entonces, el top of mind es un término y o infonesia es el antónimo. Bueno, cierro paréntesis. Es para decirte que este agua, ese tsunami de información nos tiene locos porque leemos y ahí mismo olvidamos. Sigue, sigue, sigue. Ya que estamos así ya entrando en confianza, les cuento. Es que si tú no tienes atención en la otra persona... La típica que tú llegas a una, ¿cómo se llama? Una fiesta, ¿no? Y te presentan a todo el mundo y tú empiezas obviamente recibiendo los nombres y tú te presentas con el primero. Entonces, hola, soy Hugo. Te demoras 6 segundos en olvidar mi nombre. 6 segundos. O sea, ya después de 6 segundos ya no te acuerdas cómo me llamo. ¿Por qué? Porque yo creo que eso tiene también mucho que ver. Lo podemos hablar en otro momento, el tema cerebral y las emociones y todo eso, porque eso tiene mucho, está muy ligado al tema del riesgo, porque si lo miramos bien, el miedo viene de las emociones. El hecho es que olvidas en 6 segundos. Y ahora otro dato para los virtuales. 25 minutos duramos concentrados. O sea, más de 25 minutos no nos aguantamos sentados en un computador. Cuando empezamos la pandemia y en los estudios que veníamos realizando decíamos, no, ellos aguantan 45. No, 25 minutos concentrados. A partir del minuto 25.2.01 segundos ya te fuiste. O sea, ya estás mirando a ver qué haces. Hay una técnica, la técnica Pomodoro, que la recomiendo que la estudiemos todos. Es una técnica que me parece muy interesante para el tema de la concentración, especialmente para los que tenemos que trabajar en casa. Cuando tenemos tantas cosas alrededor que nos distraen, es muy importante. Y los que somos amantes de las redes sociales, para que nos podamos sacar de las redes sociales, poder trabajar y volver a las redes sociales con gusto. Bueno, ahí ya también ahora sí cierro el paréntesis. La última competencia que nos parece súper importante es el tema de la toma de decisiones individuales en beneficio de todos. O sea, digamos que la pandemia nos unió. O sea, seguimos sectorizados. O sea, seguimos en algunos aspectos sectorizados. Pero digamos que en cuestión de género, de personas, nos unimos más en contra de este flagelo, de esta enfermedad. Y eso nos obliga a nosotros a mantenernos o a tratar de mantenernos en el tiempo. Y la mejor forma que hemos visto que se puede hacer es aprender a tomar decisiones individuales, pero no solamente en beneficio individual, sino también en beneficio colectivo. Eso creo que son las competencias, Hugo, que hemos trabajado. Dos intervenciones, que esto es una conversación, entonces dos intervenciones. Una de Carlos Mauricio Moreno. Infonesia, incapacidad de recordar en qué fuente se vio una información. Diario, revista, televisión, publicidad en la calle, etcétera. Bueno, es un aporte. Y Isabel nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la técnica de concentración? Creo que todos queremos saberla. Porque...
Se llama o técnica pomodoro Pomodoro, de tomate? Pomodoro, porque su inventor es un italiano. Ustedes saben que Pomodoro es tomate, tomate en italiano. Tomate. Se lo inventó un italiano y la técnica es muy sencilla. Él dice, coge un teléfono, un reloj, ¿vale? Ponlo 25 minutos para que suenen 25 minutos y olvídate de todas las distracciones durante 25 minutos. O sea, enfócate, focus en lo que vas a hacer durante 25 minutos. Apenas suena el teléfono, párate. Vete a hacer cualquier cosa, haz cualquier otra. Porque si no lo hacemos de esa manera, lo que él dice es, te vas a estar desconcentrando seguido durante mucho tiempo. Ahora, la clave está, es que cuando tú llegues a los 25 minutos, te tomes el tiempo para darte un premio. Porque si aguantaste 25 minutos trabajando, te mereces un premio. Entonces, un dulcecito, un cafecito, un Uy, exquisito. tinto, algo que te diga, cumpliste y vuelves a empezar y con eso vas realizando tus tareas diariamente. Muy bien. María Antonia, tú. Sí. Bueno, aquí para complementar un poco toda esa información que nos brindó Hugo, y creo que pues aquí hay muchos elementos de los que nos estaba hablando Hugo que son importantes para cualquier profesión, no solamente para los gerentes de riesgo, ¿sí? Yo aquí quiero enfatizar un poco más en lo que nosotros desde la universidad hemos estudiado y hemos revisado en torno al gerente de riesgos como tal, esas competencias en las cuales debemos concentrarnos. Y aquí pues también hago y les cuento algo dentro de lo que estamos estudiando desde hace algún tiempo para acá y es muy relacionado a lo que nos estamos encontrando, y es que anteriormente trabajábamos la educación y todas estas metodologías de enseñanza-aprendizaje muy basados en un enfoque por contenidos. Entonces era a dar la mayor cantidad de contenidos y vemos que hoy en día, ¿qué pasa? Que los contenidos están en todas partes. Los contenidos los puedo ver en un video. Los contenidos los puedo ver en un artículo, en un libro, y aquí por esto debemos evolucionar como academia a hablar de un desarrollo basado en competencias. Y cuando hablamos de ese desarrollo basado en competencias, se le empieza a dar un tinte diferente a estos elementos de educación. Y aquí quiero también hacer un matiz en cuanto a lo que estaba comentando hace un poco tiempo Hugo. Y es sobre la capacidad que debemos tener los docentes en generar interacción con los estudiantes y generar dinámicas dentro de las clases, pero aquí, y nosotros lo hemos reflexionado mucho al interior de pues, nuestros momentos de la universidad, y es sin llegar a desvirtuar la rigurosidad de la academia y de toda la parte científica también. O sea, aquí es muy importante poder tener todas estas metodologías que acompañen estos ejercicios, porque además esto no es solamente en la virtualidad, en la presencialidad también, ya para desarrollar todas estas competencias y para poder llegar a generarle valor al estudiante, es decir, que no sea un curso en donde simplemente se le esté dando información, datos y nada más, sino que se encuentre el sentido de lo que se está enseñando, que se encuentre la experiencia es supremamente valiosa, la generación de ideas, de crecimiento, de conocimiento dentro del aula y de debate, eso es lo que permite pues engrandecer también la educación y todos estos procesos. Entonces, quería como hacer ese matiz en cuanto a estos retos y estos desafíos a los que nos enfrentamos. Y ya para hablar un poco sobre las competencias específicas de los gerentes de riesgos que nosotros pensamos desde el área, están muy enmarcados y pues complementando los que Hugo, hay un aspecto muy importante para nosotros dentro de estas competencias genéricas, blandas o sociales, como se le quiera llamar, y es todo lo que tiene que ver con ese pensamiento crítico, con ese escepticismo profesional, ese juicio profesional que debe existir y que va a llevarnos a poder generar también un pensamiento creativo dentro de la gestión de riesgos. Hoy en día
la alta dirección no quiere ver solamente unos mapas de riesgos, unos riesgos ubicados en un mapa de calor, sino cómo eso le genera valor a la toma de decisiones, cómo eso le genera valor al repensar y al reinventarse en cuanto al modelo de negocio ante situaciones y crisis como la que nos encontramos actualmente. Y asimismo, todo lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, las organizaciones son sistemas que están interrelacionadas y aquí hay un componente muy importante que tiene que ver con no ver solamente el sistema de riesgos, sino poder enlazar, interrelacionar, orquestar o como se le quiera denominar, todos los sistemas de gestión de la organización a la luz de ese enfoque basados en riesgos. Y otro elemento muy importante también que nosotros hemos identificado son esas habilidades comunicacionales y el liderazgo que debe tener un gerente de riesgos. El gerente de riesgos debe tener comunicación con todos los niveles de la organización y deberá saber cómo llegarle tanto a la alta dirección con los datos y con los elementos que le van a agregar valor, como a los niveles tácticos y operativos. Entonces, para nosotros, pues estas han sido unas competencias fundamentales que vamos desarrollando a partir también de metodologías diferentes. Hoy en día no son solo cursos magistrales, materias en donde está el docente simplemente hablando, sino que aquí pues hay experiencias de invitados, aquí es muy valioso también tener talleres, proyectos integradores, entonces todo eso es lo que hemos visto que se va viendo importante para ese desarrollo de las competencias de las que hablamos. Y otro factor importante también, y que de hecho lo hablábamos hace poco con Carlos y con Hugo, normalmente el gerente de riesgos es como el ave de mal agüero, decía Carlos, y yo también he acuñado ese término en muchas ocasiones, porque todos lo hemos sentido en uno u otro momento. Y aquí esa capacidad de tolerancia a la frustración es supremamente importante también, porque claramente cuando una alta dirección no está convencido de la importancia, del valor que le puede agregar la gestión de riesgos, sino que muchas veces se hace también por normatividad, por obligatoriedad, o porque se nos presentó el riesgo y entonces ahí nos vimos que podíamos estar perdiendo capacidad de sostenibilidad y de continuidad en el tiempo, entonces ahí se vio la necesidad, pues entonces muchas veces no se le encuentra el valor y pues te devuelven con muchas cosas, tal vez no se le da la importancia que requiere y poco a poco eso se va ganando y se va generando esa cultura. Pero hay que ser capaces de entender también a la organización y de tener esa tolerancia a esos momentos en los que no todo va a ser de un día para otro, la gestión de riesgos no va a estar madura de un día para otro, sino que es una construcción colectiva y es una transformación cultural que se va haciendo paso a paso. Entonces, nosotros desde la universidad vemos muy importante poder generar estas competencias en los estudiantes y poder fortalecerlos también. Y aquí pues hablando también un poco de los aspectos técnicos o de las competencias específicas que hemos ido identificando a través del tiempo, son todos estos elementos de prospectiva, de analítica y predicción de riesgos. Es decir, hoy en día, en el mundo en el que nos encontramos, que es un mundo muy cambiante, muy volátil, y en el que estamos interconectados todo el tiempo, pues una de las grandes claves que debemos tener pues, para generar unos procesos de riesgos innovadores, pues va a ser enfocarnos en poder anticiparnos a los riesgos, apagar el incendio, sino que podamos ver un poco más allá. Casi que hablamos de poder tener esa bola mágica que nos vaya dando a partir de la información, de los datos, poder tener unas claridades y una disminución de la incertidumbre mayor, sí, que de eso pues finalmente es lo que buscamos con
con esta gestión de riesgos, que podamos anticiparnos a y no estar siendo muy reactivos y no más y no administrando con el retrovisor, sino mirando un poco más allá. Y para eso pues hay metodologías, herramientas y diferentes autores que trabajan el tema y que nos han permitido pues tener estos desarrollos. Entonces, lo enmarcaría dentro de estas competencias sociales, pero también unas competencias técnicas en las que nos debemos concentrar a futuro. Súper, mire, yo les quiero compartir a todos, el resultado de la encuesta, si lo están viendo en la pantalla compartida, el resultado de la encuesta que ustedes nos ayudaron a diligenciar en el registro. Y me parece que es importante porque es el aporte de quienes asistimos a quienes dirigen los programas de formación. Y aquí nos están diciendo a gritos, a quienes amamos el tema de la formación, nos están diciendo a gritos qué es lo que tenemos que hacer. En la pantalla aparece qué temas de riesgos, de gestión de riesgos son de tu interés. Y entonces, miren los resultados que son tan interesantes. Tenemos 72 personas que nos respondieron, pero entendiendo que obviamente es una muestra, pero es una muestra bastante significativa porque son de profesionales calificados, o sea, no es un ciudadano de a pie, sino de personas que todos trabajamos en el gremio o en el sector. Entonces, miren los números. El 18.1% están interesados en temas de gobernanza. El segundo indicador es gestión de riesgos de procesos, con el 15.3%, junto con gestión de crisis, continuidad de negocio y resiliencia. Eso pasa un poco por el tema del impacto de lo que tú decías ahora, todo el tema de los sistemas, ¿cierto? De los sistemas de gestión y todo el pensamiento sistémico y todo lo que esto sucede, más lo que nos está sucediendo en estos momentos a todos los humanos. Luego sigue un tema de gestión de riesgos financieros, que es un indicador nada despreciable, desde luego. Luego sigue gestión de los seguros, ¿sí? Del 13.9%, luego gestión de riesgos financieros, luego sigue gestión de riesgos de ciber, que ya empieza a tener una preocupación fuerte en nuestro sector, es indiscutible. Está el tema de gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y el aseguramiento de las personas. Luego, en un tema interesante, gestión de riesgos de la infraestructura. Y aquí aparecen dos marginales que yo siento que son un tema preocupante, y es la gestión del entorno y los riesgos ambientales, es el 1.4% apenas, cuando en realidad, y era una cosa que conversábamos en alguna oportunidad, y es, ahora estamos tan preocupados de la pandemia que se nos olvidó el ciberriesgo y se nos olvidó el impacto ambiental que estaba teniendo todo esto, y el tema de gestión de riesgos de desastres. Entonces, estas son las respuestas de ustedes, y me parece que en cuestión de justicia y de agradecimiento por entenderlo y un aporte para ustedes dos líderes de las universidades, ver la tendencia del apetito que tiene la comunidad de profesionales al respecto. Me parece que era importante. Se los compartiremos, pues, obviamente, en un análisis bien montado y lo compartiremos, pero era para hacerle la devolución a todos los que nos respondieron la encuesta. En ese mismo orden de ideas, y para terminar, no tenemos más de 3 minutos para la respuesta, María Antonia y Hugo, para poder dar paso a la charla, porque ya son las 6 de la tarde, ¿no? Nosotros somos súper estrictos. 3 minuticos, nos vamos a comer 6 minuticos de la conversación con la comunidad para hablar de un tema, y es, estamos hasta el cogote, como dirían en España, hasta el cogote de hablar de riesgo. Pero esto, las oportunidades, ¿por qué no formamos para dimensionar oportunidades? ¿Por
¿Qué pasa en las escuelas de gestión de riesgos? Ese tema es casi que inabordable, pues es como una papa caliente. Venga, ¿y cómo construimos ciencia o cómo construimos conocimiento o cómo logramos un modelo de dimensión? Nosotros en Zona Segura nos atrevimos con una iniciativa que en algún momento se las compartiremos, hacer un modelo de modelar una oportunidad y hacer una matriz de oportunidad, así como hacemos una matriz de riesgo. Pero eso es otra cosa. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema de formar para las oportunidades, ese también es papel del gestor de riesgos. Ahí sí dejemos a María Antonia empezar. 3 minutos, va corriendo. Ok, me regañó, bien. Hugo nos quitó el tiempo a todos, Carlos, ¿viste? Dale, dale. Bueno, dale. Bueno, no, con respecto a las oportunidades, es un tema que de hecho está cobrando mucha vigencia actualmente. Nosotros desde el área también estamos trabajando, incluso nos hemos aventurado a crear matrices de aprovechamiento de oportunidades. Y de hecho, pues de eso se viene hablando hace algún tiempo, con todo el concepto de riesgo positivo, y consideramos que debemos darle mayor fuerza porque claramente pues no son solamente las amenazas, riesgos, peligros, sino que también cada vez más las organizaciones debemos pensar en cómo aprovechar también esos espacios que tenemos. Entonces eso desde el ámbito metodológico. Y pienso que a raíz de todos estos elementos, pues aquí tenemos de hecho una oportunidad muy grande también, y hablo desde la educación y hablo desde también la formación en riesgos, y es que podemos llegar también a otros espacios. Miren que solamente tener un espacio como este, hace algún tiempo lo pensábamos únicamente presencial y no podíamos contar con personas de otras ciudades, de otros países. Mientras que hoy en día cada vez más y con la conectividad que tenemos, pues eso es una gran oportunidad, el poder compartir el conocimiento, no solamente en nuestra región, en nuestro espacio, en nuestro campus, en nuestra universidad, sino también pues poderlo abrir al mundo y también traerlo, que eso pues lo venimos haciendo desde hace algún tiempo. Eso pues por el lado de aprovechar esas oportunidades, y también pues siento que las empresas están aprovechando estos espacios también para repensarse, para hacer cambios en sus modelos de negocio, y hemos visto cómo muchos negocios que anteriormente estaban pensados 100% desde la presencialidad, hoy en día hacen y generan servicios, productos, todos pensados desde el formato y desde el entorno digital. Entonces, también celebro el que ocurran este tipo de cosas porque nos obligan también a pensar diferente, a reconstruir y a transformar el entorno, a transformar las organizaciones y pues finalmente a transformar la sociedad. 3 minutos. 3 minutos. Muy bien. ¿Qué? Excelente. Hugo. Qué inmejorable. Sí, eso, o sea, no es como el debate de Biden y Trump. No, para no. Nada. 3 minutos. Dale. Bueno, yo lo voy a contar como lo explico en la clase. Para mí el riesgo tiene dos caras, una positiva y una negativa. Si no, no hubieran empresas. Porque la inversión, la creación requiere de riesgo. Y yo me voy a basar en la fórmula. La fórmula matemática, la más común de todas, probabilidad por impacto. La probabilidad no hay forma de que la cambies, pero el impacto sí. Tú te la puedes jugar por el impacto y el impacto puede ser negativo o positivo. Allí es donde está el quid del asunto. Si yo aprendo a encontrar esas posibilidades de ganancia, pues obviamente voy a hablar de riesgo positivo. Un día me siento con alguien y le digo, bueno, tú no conoces la rentabilidad. Eso es un riesgo financiero. ¿Ah, sí, es un riesgo financiero? Sí, claro. ¿Y tú no le apuestas cuando inviertes a que sea rentable tu dinero? Claro que sí, perfecto. Estás jugando al riesgo positivo. Yo trato de cuando yo llego a clase y hablo de esto, digo, el riesgo son oportunidades. Y ahorita María Antonia me hizo recordar el tema del plano cartesiano. O sea, cuando yo empecé a estudiar riesgos, uno empieza a encontrar el mapa común donde todo es malo, todo es malo, y póngalo todo en rojo porque es que todo es malo y mira a ver qué hace con eso. Pero si yo me paro en un plano cartesiano, el plano cartesiano tiene derecha e izquierda, o sea, tiene hacia lo positivo como hacia lo negativo. Lo que tenemos que empezar a generar son espacios de debate como esto, como decía ahorita María Antonia, muy, 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 muy seriamente, porque sí tenemos que hacerlo y empezar a buscar
puntos de medición en los cuales podamos determinar en dónde la fluctuación del riesgo cambia de lo positivo a lo negativo. Hay un tema que uno tiene que saber manejar en el aula, y es que la misma definición de riesgos hace que esto sea muy difícil de llevar. Yo trabajo en el sector asegurador, y el sector asegurador es peor aún, porque en el sector asegurador, ustedes lo saben, son daños por todos lados, daños por doquier, no hay forma de pensar en otra cosa. Entonces, sacar a las personas de la misma definición que hay es complicado, y en casi todas las definiciones, en español, en inglés y muy seguramente en otros idiomas, vinculan la vulnerabilidad, el daño, las afectaciones a cualquier riesgo. Entonces, de pronto eso es lo que dificulta que podamos encontrar oportunidades. Creo que me demoré menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Listo, ahora sí. Este es el momento en el que Alexander, Alex, Andrés, Carlos, Divina Luz, Isabel, John, Manuel, Tulio, cualquiera de los que están presentes, levanten la mano y hablemos. Sin miedo. A ver, ¿quién va a levantar la mano primero? Por aquí está Francisco Andrade. Francisco, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Un gusto, gusto saludarlos. Qué muy bien, bueno, muchas gracias. Otra vez aquí. Un poquito de frío aquí en Bogotá, pero bueno, ahí vamos. Un saludo muy especial al ingeniero Hugo, gran amigo, gran profesional. Y de verdad que me siento muy orgulloso de tener la amistad del ingeniero Hugo, con el cual compartimos aula en el Politécnico Gran Colombiano. Y igualmente también a la doctora María Antonia, que no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero sí la sigo juiciosamente a través de redes. Y la verdad me parece muy, muy loable la gestión que están haciendo ustedes frente a este desarrollo del concepto de riesgos. Bueno. Interesante, Carlos, por el tema. Quizás es uno de los temas que dentro de lo personal y lo profesional más persigo, y es el tema de la formación en este tema de riesgos. Y definitivamente hay una palabra que me parece muy pertinente en este momento, y es tenemos que pensar no tanto ya con la palabra cliché que tenemos de reinventarnos, sino reevolucionar. Reevolucionar, no revolucionar, sino reevolucionar. ¿En qué sentido? En el sentido en que este tipo de situaciones que tienen obviamente una raíz muy emergente, como tal, la realidad que estamos viendo ahorita, nos obliga de una u otra forma a salirnos de la caja. El modelo tradicional en el cual nos hemos formado los especialistas en riesgos, pues de una u otra forma nos ha mantenido mucho dentro del escenario fáctico, lo que es probable, pero definitivamente aparece, y esto más, o sea, esto hace que sea irrefutable, que pensar desde el concepto de la posibilidad nos lleva a que pensemos o veamos las cosas desde dimensiones, quizás desde una paranoia sana como tal. Porque cuando te digo, este tipo de situaciones nos ha tomado, entre comillas, de sorpresa, aunque como se dice, y se ha investigado, y muchos de ustedes lo saben, hay estudios que han venido desarrollándose desde hace muchos años en los cuales se estaba proyectando esto y que podía llegar a suceder. Sin embargo, como lo dije en alguna intervención anterior, en otra de las conferencias de Carlos, nos volvimos en cierto modo, digamos, como miopes estratégicamente frente a este tipo de escenarios que se estaban presentando. A partir de ahí, entonces, sí es importante, y quizás es uno de los grandes cuestionamientos que nos hacemos, y es cómo darle una migración, cómo darle una reevolución, cómo darle un cambio a esa formación tradicional del profesional de riesgos y llevarlo no solamente desde el escenario de lo que puede ser probable, de lo que puede ser cuantificable, sino también llevarlo a esa dimensión desconocida donde quizás de pronto podemos encontrar otros factores que podemos nosotros lograr proyectar para anticiparnos. Y eso hace que de una otra forma
tengamos que pensar mucho en inyectarle a estos procesos de formación todo lo que tiene que ver con la parte de creatividad y todo lo que tiene que ver con la parte de innovación, ¿sí? Y tenemos que convertirnos de una otra forma en ser esos autogestores de ese endomarketing hacia las, al interior de las organizaciones para fomentar esa cultura de riesgos. Porque si algo es claro, es que estamos formando especialistas en riesgos, ¿cierto? Pero recordemos que los riesgos es un tema que compromete a todos los integrantes de una organización en todos los niveles. Entonces, desde la academia, nosotros debemos infundar para que todos estos, este escenario, no solamente es el que se interesa por la especialidad, sino todo este universo de personas que integran las organizaciones, se conecten, se enamoren, se vinculen con este tema de riesgos. Creo que es todavía, o sea, se amplía mucho más el espectro y de una u otra forma nos lleva a redimensionar, en este caso, nuevos enfoques en el proceso de formación. No quería hacer preguntas porque es que preguntarles a los expertos es como tratar de hacer que llueva hacia arriba, ¿no? Y es muy complejo, pero sí les agradezco mucho de una u otra forma su intervención y lo que nos han aportado, y créanme que esta loable gestión de la formación es vital para que esto crezca, surja y se cambien muchos paradigmas. Muchas gracias. Andrea Carolina Ramírez, gracias. También es parte del equipo docente del Politécnico Gran Colombiano. Hay otros profesores también del Poli que nos acompañan y nos escribe por acá. Muy interesante la conferencia de hoy con Zona Segura. Me llama muchísimo la atención estos temas. Me desempeño como ingeniera de prevención de riesgos en Seguros Bolívar, pero también estoy en la academia como docente de comercio internacional en el Politécnico Gran Colombiano. Pero, Andrea, sin miedo, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Qué interesante. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira que me llamaba muchísimo la atención la conferencia porque ahorita justamente estoy tomando una maestría de manera virtual y fue muy el contraste al principio, a pesar de que uno, yo tengo, tengo 28 años y uno ya tiene cierta facilidad para algunas herramientas, porque si bien no es nativo digital, sí es migrante digital. Inmigrante, bueno, no recuerdo bien cómo es el término. Y ha sido una experiencia muy distinta. Cuando empecé, dije, al principio fue difícil y de verdad que uno estaba trabajando todo el día y en la noche llegaba a clases todo el día, entonces conectado casi el 90% del tiempo que uno está, y ese reto también de a la hora de compartir con la familia, de todo eso que ustedes mencionaban, lo he vivenciado en carne propia y definitivamente considero que son muchos los retos que tiene la academia y que toca abordarlo antes posible. Pero se están abordando en la medida que se va avanzando, casi que es en vivo que se está haciendo todo. No hay tiempo para pensarlo, sino para de una vez actuarlo. Muchas gracias por esta invitación. Voy a seguir participando. Muchas gracias, Andrea Carolina. No me imaginé que me fueran a dar la oportunidad. Esta es tu casa. Aquí lo que queremos es que todas las personas tengan un espacio para compartir y para hablar, porque de eso se trata. Esto es, por eso se llama conversatorio, porque no solamente nosotros en Zona Segura con nuestros invitados, sino ustedes que son la razón de ser de estos encuentros, sino pues nosotros ya tenemos otros espacios en donde encontrarnos con este par de magos. Ahora es delante de ustedes, y poder aportarles ideas para superar la crisis es lo que nos mueve en este encuentro. Yo quiero escuchar, me va a tocar así como profesor Carlos, regañón. Carlos Mauricio Moreno tiene... Carlos Mauricio. Sí. 3 minutos, Carlos. Buenas noches. María Antonia, ¿cómo estás? Carlos, Hugo. Oye, escuchándolo... Hola, Carlos, qué bueno verte. Lo mismo. Hugo, escuchándote... A ver, para todos tenemos que estar de acuerdo que el tema de riesgos es un tema ahorita de moda, ¿cierto? Todo el mundo habla mucho más del tema de riesgos. Y escuchando a Hugo cuando comentaba los inicios del Politécnico, yo soy egresado del Politécnico de esa generación que era técnicos en seguros, y eran 3 años. Y nosotros nos echábamos un semestre completo estudiando incendio, otro semestre estudiando transportes, otro semestre, claro, en esa época todavía
mí me tocó la migración entre que desaparecieran las tarifas y empezara el mercado libre, pero eran 3 años estudiando ramo por ramo, ¿cierto? Y el Politécnico, no conozco muy bien la historia de AFIT, saltó de una carrera técnica de 3 años a una especialización, ¿cierto? Yo he sido docente tanto en AFIT como en el Poli, y a veces a uno le cuesta mucho trabajo poder resumir un tema tan extenso como es el tema de riesgos, ¿cierto? En unas pocas horas de cátedra, o simplemente hay dentro de los estudiantes hay son demasiado heterogéneos, ¿cierto? Desde su carrera base, desde donde trabajan, desde su experiencia, y además, como lo mostraba ahorita Carlos Eduardo, pues los intereses son disímiles. Unos quieren ver cyber, otros quieren ver seguridad en el trabajo. ¿No han pensado ustedes como entidades universitarias realmente volver a la carrera de gestión de riesgos? Un tema que sea una carrera donde uno pueda sumarle mucho más cosas al tema, digamos, el tema de análisis financiero, ¿cierto? Para cruzarlo con el tema de lucro cesante, pues eso da para muchísimas horas de ejercicios, de práctica, de análisis, que es imposible verlo en una especialización. Entonces, no sé ustedes qué han pensado, si ven cosas por las cuales no llamaría la atención, o qué lo limita a que realmente volvamos a que pasemos de esa carrera técnica de 3 años a una carrera profesional de 5 años, donde tengamos no especialistas en riesgos, sino administradores de riesgos y seguros. Sí, de hecho, Carlos, te cuento, desde la Universidad EAFIT, nosotros venimos pensando precisamente en ese sentido. Y de hecho, inicia porque al hacer un ejercicio de análisis de mercado y principalmente pues como de oferta, en Estados Unidos pues hace mucho tiempo tienen carrera de administración de riesgos, y es claro que es que tiene de largo y de ancho para poder estudiar cada uno de los elementos. Y es cierto que muchas veces dentro de las especializaciones y de las maestrías a veces queda corto el tiempo para hablar de algunas temáticas, y precisamente por eso hacía yo también la precisión de que cuando hablamos de contenidos, claro, es muy difícil poder que en 32 horas entren todos los contenidos sobre gestión de continuidad del negocio, por ejemplo, o cada una pues de las temáticas. Pero por eso debemos trascender un poco a pensar y es al desarrollo de las competencias. El conocimiento cada vez va a ir avanzando y entonces en esa actualización, pues entonces es muy importante es tener esa competencia analítica de cómo adaptarnos a lo que vaya llegando temáticamente. Y particularmente con lo que plantea, si es un tema que creo que nos debemos como país pensar en la profesión de administración de riesgos, y que tiene mucho sentido y que no es solamente algo como especializante, sino también como desde formación profesionalizante. Entonces, desde la Universidad EAFIT estamos en esos avances en este momento. Y tiene bueno, mucho sentido tu planteamiento. Perdón. Casi la calle. Hugo, tres minutos. Rápido. Tenemos a Oscar levantando la mano, Oscar Granado. Sí, ya debe tener la mano cansada, el brazo cansado de tenerla levantada. Francisco, Carlos, un abrazo grande desde por acá, un gusto tenerlos aquí. Dos cosas. La primera, pues nosotros ya hicimos el estudio y digamos que no hay suficiente mercado. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un nuevo programa. El Poli este año inauguró el programa de finanzas. Y cuando tú miras el programa de finanzas, está, di tú, el 40-50% del programa son riesgos. Entonces estamos mezclando el riesgo financiero con el riesgo no financiero, con el riesgo asegurable. Mejor dicho, tenemos una mezcolancia ahí para que la persona que sale de finanzas de nuestra institución aprenda sobre riesgos. Entonces, a todos, pues los invito pues a que entren al Poli, que revisen ese programa, y pues si encuentran allí algún módulo que les interese, alguna cosa, pues nos cuentan, para mejorar siempre estamos, para crecer y todo, pero ya arrancamos, y después esperamos con la primera promoción contarles cómo nos fue.
Oscar, te escuchamos. Gracias, buenas noches. No quiero desaprovechar la oportunidad de la presencia de la Academia en estas interesantes charlas para pedirles un consejo en cuanto al tema de la implementación de los programas de riesgo en las empresas, porque la primera, digamos, dificultad que uno se encuentra muchas veces, y de hecho entre las mismas personas que trabajamos en riesgo encontramos muchas inconsistencias en las definiciones y en los conceptos básicos, como bien lo mencionaba hace un momento uno de los capacitadores, pues. El consejo o la pregunta sería, ¿cuál sería el consejo para poder implementar de una forma más efectiva un programa de administración del riesgo, tratando de hacer que la gente tenga como la mente abierta para el cambio de los conceptos y que toda la organización hable el mismo idioma? Arranca tú, Hugo. 3 minutos, acuerdo. 3 minutos. Yo creo que el tema que tú nombras de las dificultades que tenemos en definiciones no es de ahora. O sea, tú te vas a ver bibliografía de riesgos y vas a encontrar que tenemos discusiones con respecto a las definiciones desde el inicio mismo de los tiempos. O sea, hablar de amenaza, hablar de peligro, hablar de riesgo va a generar siempre controversia, que si lo mezclo con la vulnerabilidad, mejor dicho, ahí yo puedo hacer mil cosas. A mí personalmente, lo digo abiertamente, me gusta mucho la ISO 31000. Sí, yo creo en la ISO 31000 como una herramienta que te ayuda a unificar conceptos. Yo respeto todas las normas. ¿Por qué? Porque me parece que todas las normas le apuntan a lo mismo, a cuidar el negocio, la empresa, las personas. Siempre, todas, no importa cuál escojas. Pero digamos que la ISO es más general, ¿no? Digamos, en mi concepto no es tan particular y permite que se mezclen con otras metodologías y alinees a toda la organización. Entonces, el paso a paso incluso es el mismo que tienen casi todas: el análisis del contexto, la parte de la evaluación, los tratamientos, la parte de la comunicación, la parte de la valoración, el seguimiento. O sea, pero creo que una buena forma. Ahora, vas a encontrar un problema también. Si tú trabajas en el medio con el tema de los gestores de riesgo y el gestor de riesgo tiene una metodología ya muy, 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 muy metida en su día a día, te queda complicado. Lo he notado e incluso la misma normatividad te impide a veces que puedas explorar nuevas alternativas. Porque si, por ejemplo, estás trabajando con el sector público, tienes su metodología también. O sea, dependiendo del sector, también vas a encontrar esas barreras. No es fácil, pero digamos que ejercicios como este buscan que tratemos todos de alinearnos y utilizar metodologías coherentes que nos sirvan y que vayamos todos por la misma línea de acción. María, 3 minutos. Sí, yo ahí quería, como complementando un poco lo que está mencionando Hugo, y para darle una recomendación a Oscar, pues siempre nos vamos a encontrar diferentes teorías y conceptos en cuanto a autores queramos revisar, ¿cierto? Entonces aquí lo más importante es lo que cobre sentido para tu organización y que de esa manera se pueda tener un lenguaje homologado en toda la empresa y que manejen ese mismo concepto para todos, porque aquí pongo un ejemplo rápido y es que hay organizaciones en donde manejan metodologías que incorporan el riesgo, el agente generador, la causa y el efecto, como hay otras organizaciones en donde el riesgo es el efecto y así les funciona. Entonces, más allá de decir que se deben casar con una metodología o con un autor u otro, también comparto, pues la ISO 31000 da unos lineamientos muy claros y comprensibles, que eso también es importante, pero más allá de eso, es lo que para la organización y de acuerdo con las características particulares de la empresa, con su contexto, con sus lineamientos estratégicos y con su cultura organizacional, lo que verdaderamente resuene y lo que cobre sentido en cuanto a esas definiciones del sistema de administración de riesgos. Entonces, es muy importante es que desde las personas que están dando línea metodológica al sistema de riesgos,
logren identificar qué es lo que mejor se adapta a su organización y de allí pues podrán obtener los conceptos y autores que mejor se alineen a ese lenguaje homologado y común que deberá existir en la organización. Mira que ahí hay precisamente Claudia Ginette Ríos en el chat está mencionando algo muy acorde a lo que dice María Antonia y cuenta, el lenguaje tiene que ser corporativo. O sea, pónganse de acuerdo la corporación como tal, la empresa como tal, en los conceptos, generen la cultura de riesgos y de ahí en adelante pues todo debería fluir coherentemente y correctamente. Claudia es estudiante de la maestría, de hecho. Hola, Claudia. Ah, qué bueno. Súper. Mira, María, qué rico verte acá en este espacio. Muchas gracias. Nosotros siempre hemos sostenido que hay tres profesionales que tienen que saber de todo. Un comunicador social, porque hoy habla de fútbol y mañana habla de política. Entonces, el comunicador social tiene que entender, el periodista tiene que saber un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Los bibliotecólogos, porque el conocimiento organizado en una biblioteca, el bibliotecólogo tiene que saber qué es lo que hay ahí para orientar al alumno a encontrar el conocimiento a través de los libros, las revistas y las publicaciones. Y un gestor de riesgos. Yo, cuando hablamos de habilidades blandas, yo insisto en que el gestor de riesgos tiene que entender la ciencia y la organización del conocimiento antes que hablar de riesgos. Entender de dónde nace la ciencia y cómo la ciencia va generando impactos en la sociedad para poder hablar de riesgos con propiedad. Porque es que el riesgo es una cosa inmaterial cuando no está acompañada del conocimiento y la ciencia. El riesgo es un abstracto. Pero bueno, venga. No nos queda sino 3 minutos y tenemos una sorpresa muy especial. Isabel Casares, ¿estás ahí? ¿Cierto que sí? Yo sé que sí. Isabel. Isabel nos acompaña desde que nos contactamos, nos acompaña en cada uno de los conversatorios y todos le tenemos, todos, estoy seguro, que Hugo y María Antonia también, una gran admiración a ella. Y Isabel nos compartió ahora entrando 2 invitaciones que me parece que es importante que nos la haga ella, porque ella es la mamá de todo esto. Carlos, ¿sabes la hora presidenta de todo esto. Para que Isabel esté ahí sentada. Las 12 de la noche, Isabel, no. Sí, claro. Bueno, hemos Paco, adelantado una hora, hemos adelantado una hora, con lo cual he conseguido dormir una hora más. Gracias, un orgullo. Isabel, cuéntanos. En Canarias es muy rico. Primero, ahora ya estoy en Madrid, ya estoy de vuelta. Bueno, primero darle enhorabuena a María Antonia y a Hugo. Bueno, me ha encantado. Yo soy pues total defensora de la formación y la comunicación de la gestión de riesgos. Además del sector asegurador, Hugo, con lo cual ya es más todavía. Sí que es verdad que, a ver, el momento en el que estamos es el ideal para gestión de riesgos. O sea, nos ha dado un empuje, por desgracia, cuando tenemos que avanzar en este área es porque ocurre algo, algo importante que son o que se dan cuenta de que las cosas están ahí y esas probabilidades que comunicamos existen. Enhorabuena, me alegro muchísimo. Yo ya no viajaré tanto, pero bueno, sé que vosotros vais a continuar toda esa gestión de riesgos allí y enhorabuena por la exposición. Y nada, bueno, el regalo que nos ha sorprendido Carlos, que yo tampoco lo sabía, como sabéis, ahora que ya no viajo tanto a Latinoamérica, lo que hago es aportar mucho pues, para conferencias, para pues, webinar. Y bueno, pues constantemente me están llamando, yo siempre dispuesta para ello. Y bueno, pues mañana justamente hay una con el modelo nuevo de las 3 líneas, que ya no son de defensa, pero que nos hemos conseguido llegar a algo que buscábamos muchísimo para reconocer las funciones de compliance, de gestión de riesgos y de auditoría interna. Y bueno, pues hemos organizado por fin, después de casi 3 años,
el primer congreso de la asociación. Bueno, no sé si vosotros lo sabéis, que se fundó una asociación de iberoamericana de gestión de riesgos y seguros con todos los alumnos que quisieron, lógicamente, de los máster y cursos que yo impartía, con lo cual todos son alumnos, muchos están ahí escuchando. Y bueno, pues después de mucho tiempo y de mucha labor, al final, pues por web, por videoconferencia, por online, hemos conseguido a través del capítulo de Perú organizar el primer congreso y bueno, pues tenemos en noviembre 16-17 también, además totalmente libre, os mandan a Carlos las invitaciones y luego, bueno, pues cualquier webinar, yo siempre estoy en contacto, Carlos ya os lo trasladará a los que no tengo contacto, pues todas las conferencias y todas las charlas, todo lo grabo en la página web, con lo cual lo tenéis a disposición. Y, por supuesto, los libros míos, que el editor todavía está sorprendido de que los publicara para regalar. No llego a entenderlo nunca, yo creo que no lo entenderá, pero para mí ha sido mi mejor regalo a todos vosotros. Muchísimas gracias y nada, os quiero mucho desde aquí. Muchas gracias. Isabel, tú sabes que... Maravilloso, Isabel. No, súper. Sabes que te tenemos, el cariño es pero recíproco y cada día nos admiramos más de tu generosidad y de tus capacidades y de tu capacidad de convocatoria. Nos honras siempre con tu presencia, y eso nos empuja a que cada día tengamos un evento de mayor calidad para estar a la altura de tú y de todas las personas que hacen parte ya de esta audiencia. Tenemos una retención durante todo el conversatorio de un promedio de 48 personas. Esa convocatoria es bien difícil y ustedes que viven de la academia saben perfectamente que no es fácil recoger esta retención, pero nuestro compromiso sigue siendo traer a personas de muchas calidades y con muchos conocimientos. Les quiero contar, dentro de 8 días vamos a hablar específicamente de riesgos y pandemia. O sea, así como hoy despandemizamos el tema, en la próxima semana nos vamos a poner el bañador y nos vamos a meter en las aguas de la pandemia. Vamos a volver a conversar con Osvaldo Restrepo, nuestro epidemiólogo de cabecera, sobre específicamente esto, riesgos y pandemia. ¿Cómo vamos a manejar estos riesgos y cuál es como la ruta para estar medio alineados con el tema? Eso es dentro de 8 días. Señor. Carlos, un adelanto, Isabel, ¿cómo están viendo la pandemia en Madrid, que está cerrado? Y no hay bares, bueno, Madrid está, yo os lo comenté desde el momento cero, en marzo, sí, con el grupo de socios, vamos, de los socios de la asociación y de los alumnos. No me creíais, era prioritario la economía, la salud ya llegaría. Evidentemente, bueno, pues era previsible que abrir en junio, en plenas principio de vacaciones, la perspectiva de septiembre y navidades iba a ser esta. Evidentemente estamos en las peores cifras que se pueden dar de pandemia. Ya se contagia a todo el mundo, niños, mayores, ya no hay edades para ello. Y bueno, pues tenemos que cerrar, o sea, hay que cerrar. De hecho, toda España ha cerrado. Bueno, aquí tenemos una presidenta de la comunidad que, como tuvo el virus, yo creo que le ha afectado el cerebro un poco más de lo normal. Y bueno, pues entonces la solución, cuando estás en un triángulo en el centro de, en este caso, de España, pues todos los de alrededor se han confinado para que Madrid no pueda salir, porque somos los únicos que, bueno, pues ahora han dicho que es por días. Entonces hoy es puente porque viene el Día de Todos los Santos y cierro, mañana abro. Van a llegar memos a través de Facebook y de WhatsApp, todos los del mundo. De España va a ser el irrisorio porque la situación es muy grave, pero no se entiende como tal. Y bueno, pues esperando que no os ocurra lo mismo, que salgáis con mucha prudencia y bueno, pues que podamos. Va a tardar mucho, pero bueno,
aguantaremos. Si se han aguantado cosas peores, no vamos a hacer nosotros un poquito de esfuerzo por ello. Pero sí, Isabel, el verano nos mató. Una pregunta de un humilde seguidor tuyo en redes. Hola. ¿Eres partidaria de abrir la economía o encerrar la gente en materia de gestión de riesgos? A ver, la salud para mí es prioritaria, pero cuando la economía se pierde, pero la perdemos todos, y eso lo he visto en España más que frente a lo mejor en Latinoamérica, nadie se ha quedado sin el mínimo, sin el comer. Nos ha venido de Europa muchísimo dinero, hemos dado una renta mínima, estamos dando prestaciones impensables. Mi hija está desde el 1 de abril en un ERTE, pero está cobrando un 70%, no ha trabajado, lógicamente, porque no han abierto empresa. Quiere decir que lo que nos piden es que nos quedemos en casa con unas condiciones buenas, con una ayuda si no la tuviéramos, y esperar, porque cuando esto salga, los que van a salir adelante van a ser los que realmente quieran salir. El que quiere trabajar, el que quiere hacer algo, el que se ha reinventado, se está reinventando y lo estamos viendo. Hacemos cosas diferentes a las que veníamos haciendo, pero es que sin salud te da igual. Es que yo tengo muchos conocidos, primero fallecidos, con lo cual olvidados, y muchos conocidos que lo han tenido y ahora mismo no pueden vivir normal. Tienen deficiencias a la hora de respirar, a la hora de relacionarse. ¿De qué te sirve? Al final otro es, comprábamos ropa de marca y ahora nos tenemos que ir a la ropa usada. Vale, pero tenemos ropa. Eso es lo que yo veo, que nadie del vecino de enfrente se queda sin comer si tú tienes comida para compartir. Mientras que si no estás, no vas a poder ayudar. Yo priorizo la salud y sé que la economía vendrá, porque ha venido otras veces en situaciones peores. Vale, Isabel, gracias. A ti. Bien, Isabel, muchas gracias, de verdad, y nosotros vamos detrás de ustedes, ¿eh? Nosotros, la experiencia gracias. Nuestra es, dentro de un mes vamos a estar en ese mismo escenario, ojalá que no peor, porque ustedes tienen allá una ventaja y es que han aprendido con las guerras y tienen disciplina. Nosotros acá la vemos más desde el folclore y la falta de educación también contribuye a que las cosas se caoticen. Pero bueno, listo. Entonces, Isabel, yo les compartiré a los que no están el enlace para los encuentros de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros. Contarles, dentro de 8 días hablamos de riesgos y pandemia, dentro de 15 vamos a hablar sobre desarrollo de proveedores, gestión de riesgos para el desarrollo de proveedores, que es un tema que hay una brecha que es bien interesante. Cómo ayudar a hacer gestión de proveedores a través de la gestión de riesgos. Y dentro de 15 días, dentro de 20 días, vamos a juntarnos con FedeSoft, la Federación Colombiana de Software, y con Colombia Productiva, que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para hablar sobre recuperación económica a través del software, que también es otra cómo el software nos va a ayudar a hacer un trax. Cosa en Cruz Verde y no sé si llegó o no llegó. Ah, okay. Carlos Mauricio en Cruz Verde, bueno, está bien. Se le ha ido. Muy bien, entonces no nos extendimos 9 minutos más, pero valía la pena escuchar a Isabel. María Antonia, mil gracias, tú sabes lo mucho que te admiro y lo que te aprecio. Hugo, hermano, muchas gracias, ya estamos conectados, tenemos que hacer cosas juntos, debatamos ese tema de la matriz de oportunidades. Juntémonos con Isabel y hagamos un focus. Y Francisco, te invitamos, que yo sé que tú también tienes mucho que aportarnos ahí. Gracias. Hagamos un focus. Carlos Mauricio también. Los quiero invitar a todos, especialmente pues a ustedes que tienen más inquietudes académicas y podemos destinar tiempo para eso, para que hagamos un focus sobre el tema de modelar oportunidades. Me parece que es importante en este momento para un empresario poderle mostrar un modelo de,
de oportunidad, de gestión de oportunidad, desde la visión nuestra. Te propongo un tema para los próximos días con Isabel, y es la tendencia de Rix Academy con este ruso Alex Sidorenko. Isabel, creo que lo conoces, del grupo GV, sí. Y si lo invitamos, porque me interesa mucho el tema de cero matrices que están promoviendo. Sí. Obviamente, también lo está promoviendo el de Failure Risk Management, Douglas Howard, el gringo, ¿te acuerdas? Donde habla de why it's broken and how to fix it, qué se quebró en el tema de gestión de riesgos y cómo repararlo. Un libro que hizo huella. Quisiera que el próximo webinar pudiéramos tener ahí ese tema con Isabel. Carlos, mil gracias. De hecho, es cierto, Francisco, que ahora, y yo en los cursos ya lo doy, se tiende más y se entiende mejor con niveles de madurez y niveles de control de la empresa que con matrices de riesgos, que al final ya son los semáforos, los colores, y no se ve tan tan tangible. El nivel de madurez, por ejemplo, se entiende muy bien, incluso en niveles altos de la alta dirección, que es la que más nos cuesta. Sí. Se nos ha olvidado el bow tie, el corbatín análisis, el FMA, el análisis de capas, espinas de pescado y todo lo que dice la 3010, que tiene 25, 26 alternativas, por Dios, de identificación y evaluación de riesgos. Obviamente está Monte Carlo, Crystal Ball y todo aquello, pero será motivo El nuevo borrador ya tenemos casi 60 técnicas, o sea que tenemos margen. Carlos, ahí hay tema. Tenemos margen. Tenemos mucho tema. Mucho Paco, tema. Paco, infinitas gracias siempre por tu compañía también. Okay. Terminemos porque después dicen que les tomamos mucho tiempo y no vuelven. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Recuerden gracias, que Carlos. La bioseguridad no es solo el tapabocas. Así la bioseguridad es todo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuídense ustedes también. Nos vemos dentro de 8 días. Y muchísimas gracias por su permanencia y por sus aportes. Que tengan una muy feliz noche. Isabel, también una feliz mañana. Madrugada. Amada España. Ya le amaneció, ya es la 1 de la mañana, Carlos. Qué pena. Claro. Hasta luego. Muchas gracias.